El músic mallorquí Luis Cadenas presenta A Ninguna Parte, el seu segon disc d'estudi, un treball produït per Toni Pastor i que veu de clàssics del rock americà com Bruce Springsteen o Jackson Browne i artistes nacionals com ara Quique González o Antonio Vega. El disc l'estrena demà dissabte a les 10:30 del vespre al Vam Cafè de Palma. Fue tan fácil llegar, yo dudo de si lo soñamos. Bueno, me parecía un título acorde con la idea del disco, esa idea romántica de luchar por tus sueños, por la esperanza, por el amor, como lucharon los héroes que me gustan a mí, los de Robert Graves, que al final fracasan, triunfan en todo, pero fracasan en el amor, que es lo único por lo que vale la pena viajar a ninguna parte, a darlo todo. Me he metido en el mundo de la música muy a fondo, de manera muy tardía, y este año he trabajado mucho, he tocado mucho, he aprendido mucho, he estado muy bien rodeado de músicos, he viajado mucho a la península, he tocado mucho Mallorca y he compuesto muchas canciones, y creo que tenía un punto de madurez y de necesidad de volcarlas y plasmarlas en un disco y volver a grabarlas, pero de una manera más profesional, más lenta. Si lo vas a encajar, escaparás de mi mano. Queríamos un sonido más guitarrero, más rock and roll, más cantautor. Yo desde el principio tenía claro que quería rock, quería guitarras arriba. Para hacer este disco yo quería la producción de Toni Pastor y el trabajo de Toni Pastor desde dentro. Entonces él se encarga no solo de la producción, del sonido, etcétera, de la parte técnica, sino también de las guitarras eléctricas y de las acústicas, y cosa que a mí me interesaba mucho tener al mejor conmigo, a mi lado. Hay Quique González, hay Bruce Springsteen, hay Bob Seger, hay mucha gente, hay Antonio Vega también, hay muchas cosas. Lo vamos a pasar muy bien, animo a todo el mundo a que venga porque va a ser muy divertido, va a ser muy rockero. No vamos a romper nada, ni vamos a asustar a la gente, ni tal, pero es una noche auténtica, creo que además gratuita, la gente va a venir gratis y yo creo que va a ser una noche divertida y larga.